compartimos con ustedes imágenes exclusivas de Latina Noticias del momento exacto en que la Policía Nacional ingresa a este inmueble y logra capturar a los secuaces del maldito Cris, un edificio donde finalmente se escondían estos sujetos que siempre trabajaban con este sicario delincuente abatido hace solo algunos días por los agentes de la policía, quienes tuvieron que ingresar con armamento de largo alcance para lograr intervenir a todos estos sujetos, en su mayoría extranjeros. Vamos hasta Independencia entonces con estas imágenes, reitero, exclusivas de nuestro compañero y colaborador Cristian Cano, que a lo largo de toda la madrugada ha acompañado a la policía para poder brindarnos estas imágenes del momento exacto en que se da esta intervención y captura tan importante. Leslie Rosas está también en el lugar mientras seguimos compartiendo con ustedes las imágenes de este inmueble, de este edificio en Independencia, y nos reporta que hay 10 personas detenidas. Leslie, cuéntanos más. Buenos días. Buenos días, Alicia. Así es, como bien mencionas, una intensa e importante intervención de la División de Robos de la Policía a este búnker que, óiganlo bien, habría sido pues la guarida de Christopher Fuentes, alias Maldito Cris, solamente días antes de que fuera abatido por la policía. En este predio, que ustedes ya ven en pantallas, que funcionaba con una fachada de una discoteca, de un disco bar, porque nos encontramos en la zona industrial de Independencia, en donde hay bastantes de estos negocios, ¿no? Bastante vida nocturna, pues dentro de este predio se encontraban integrantes de una banda que se dedicaría a la trata de personas. Más de 16 detenidos, entre ellas 9 mujeres, han sido pues intervenidos, han salido de este predio. Y lo más importante, Alicia, porque uno de los 5 hombres que habrían sido detenidos aquí se trataría pues de el hermano justamente de Maldito Cris, ¿no? Ese de hecho era la pista que tenía pues los agentes de inteligencia de la policía, ¿no? Se sabía que aquí estaría el hermano de este criminal que fue abatido justamente por la policía, y es así que llegan a este predio, ¿no? También se tenían indicios de que aquí podría encontrarse Wanda, ¿no? Wanda del Valle, la bebecita del crimen, que sabemos era pareja de Maldito Cris y que ahora está siendo pues fuertemente buscada por la Policía Nacional. Entonces esto es parte del trabajo que vienen haciendo tras los pasos de esta importante banda. Se han encontrado celulares, se han encontrado granadas de guerra, ¿no? En una intensa intervención que, como ven ya en imágenes exclusivas de Latina Noticias, ¿no? Obtenidas, grabadas por Cristian Cano de la Unidad de Investigación. Vemos que, pues sí, ha habido bastantes disparos al aire, ¿no? La intervención inició 12:30 de la madrugada y se ha extendido, Alicia, hasta más de las 3:40 de la madrugada, ¿no? Inicialmente, pues se detuvieron a cerca de 15 personas más o menos, pero a las 3:45 de la madrugada la policía ingresó al predio contiguo de este local que ustedes ven que, digamos, de alguna forma tenía la fachada de Escobar, y tuvieron que ingresar al predio contiguo porque hasta ahí se habrían pues escapado 3 de estos sujetos, ¿no? Sí, ahora también una muy pensada intervención, lograron pues detener a esos 3 sujetos, Alicia, sí. Y hay varios otros detalles que nos indican que habría un vínculo de estas personas con el Maldito Cris. Sí, Leslie, se comenta, entonces se dice que serían sujetos que pertenecían a su organización criminal, es decir, que actuaban con él en distintos robos, secuestros, incluso en hechos de sicariato, ¿no? Ahora, lo que la policía también esperaba era poder encontrar a Wanda. Te pregunto, entre los intervenidos, que son más de 15 personas, también habían mujeres. ¿Qué se sabe de Wanda? ¿Estuvo en algún momento en este local de Independencia? Sobre el, digamos, que se encuentre Wanda,
se descarta, no se sabemos todavía si es que estuvo en algún momento aquí, eso está en investigación, pero sí se han detenido al menos 9 mujeres, ¿no? Que pues presuntamente estarían siendo explotadas, ¿no? Porque como recordaremos, en esta banda sería o se dedicaría a la trata de personas, ¿no? La policía nos ha confirmado que los 16 detenidos son de nacionalidad venezolana, ya están en procedimiento de identificarlos plenamente y ahí también tendremos la confirmación de que si realmente uno de estos detenidos sería el hermano del maldito Chris, ¿no? Ahora, Alicia, algo también que tenemos que destacar es que entre estas personas que han sido detenidas, bueno, dos de estas mujeres tenían a sus bebés en brazos, ¿no? Imágenes bastante fuertes a la salida de estas personas detenidas que ya se encuentran pues pasando todas las investigaciones correspondientes. Ahora, Alicia, también, como te decía, hay algunos elementos extras que nos permiten identificar que, claro, las personas que estaban dentro de este predio, dentro de este búnker, estarían vinculadas con el maldito Chris, porque se han encontrado imágenes impresas en papel de un logo, de unas coronitas, que son el logo de Puros Hermanos Sicarios, que es una banda dedicada a extorsiones y asesinatos, ¿no? Que está vinculada y que estuvo vinculada a los pasos de maldito Chris por nuestro país, por nuestra capital, ¿no? Y adicional a eso también se ha encontrado un logo de un dibujo, digamos, animado, ¿no? Que también se habría encontrado en la caserina que se halló junto a maldito Chris cuando este fue... Bien. Cuando este sujeto fue abatido por la policía, ¿no? Bien, Leslie, entonces ahí estamos compartiendo con toda nuestra audiencia imágenes, reiteramos, exclusivas de Latina Noticias, del momento exacto en que agentes de la policía intervienen en este búnker, el escondite de sujetos extranjeros, criminales ligados al maldito Chris. 16 personas intervenidas, detenidas por la policía, incluso algunas mujeres que tenían sus bebés en brazos y todos intervenidos por los agentes policiales en lo que sería la reducción también, una importante captura a algunos sujetos de esta organización criminal conocida como los Puros Hermanos Sicarios, ¿no? Dedicados a la extorsión, al sicariato y a la trata de personas. Así que es un duro golpe, por supuesto, a esta organización criminal. Muchísimas gracias a Leslie por la información. 6:17, pero también... Imágenes exclusivas de Latina Noticias que compartimos con todos ustedes del momento exacto en que la policía logra este importante operativo y así reducir a 16 personas que estarían vinculadas a la red organización criminal del maldito Chris. Es un búnker, un edificio donde se escondían estos sujetos que serían secuaces del delincuente que fue abatido por la policía hace solo algunos días. Son más de 16 las personas intervenidas, detenidas también tras este operativo.
en un local que se presume incluso habría sido invadido por estos sujetos en los alrededores de un conocido centro comercial en Lima Norte. Recordamos que sujetos como el maldito Cris, buscados por la justicia, suelen estar entre uno y otro lugar para poder esconderse. Este habría sido uno de los lugares donde el maldito Cris estuvo escondido mientras era buscado por la Policía Nacional del Perú después de haber abatido, asesinado a un sereno de Los Olivos y también un miembro de la Policía Nacional y otras víctimas más. Así es. Incluso la policía tuvo que utilizar armamento de largo alcance para poder ingresar a este local, a este edificio y poder neutralizar a todos estos sujetos. Un operativo que ha ocurrido en horas de la madrugada. Y vamos a actualizar de inmediato la información con Leslie Rosas. Nuestra reportera está en el lugar y nos va a dar mayores detalles de lo que significa este duro golpe de la Policía Nacional a una organización criminal ligada al maldito Cris, pero que hace muchas extorsiones también, ¿verdad? Leslie, adelante, buenos días. Buenos días, Alicia, Fátima. Así es, como bien lo mencionas, un duro golpe de la Policía Nacional a la extorsión, a la trata de personas y sicariato que nos acerca también un poco más a los pasos de esta banda criminal a la que pertenecía justamente el alias Maldito Cris, ¿no? Los pasos de la policía ya están detrás de Wanda del Valle, que sería, bueno, era el pareja de este criminal y que habría estado también en este predio, que como bien mencionan es un búnker, que habría sido guarida de Maldito Cris, Christopher Fuentes, poco antes, ¿no?, de que este fuera abatido por la Policía Nacional. Como ustedes pueden ver, la fachada de este predio es de un discobar, ¿no? Funcionaba como si fuera una discoteca, una más de esta zona de Independencia, de la zona industrial, pero sin embargo, adentro, pues, se tenía una serie de mujeres retenidas que estarían siendo explotadas sexualmente. 16 personas han sido detenidas, todas estas personas de nacionalidad venezolana, lo ha confirmado la Policía Nacional, ¿no? De estas 9 mujeres que salen de este predio, 2 de ellas tenían a sus bebés en brazo incluso. Importante también mencionar, Alicia, Fátima, que entre los 16 detenidos se encontraría también el hermano de Maldito Cris, ¿no? Esto ya está siendo investigado por la policía, que ya está identificando a cada una de las personas que han sido detenidas, ¿no? Se tiene registro de que este lugar también podría haber sido, pues, guarida de Wanda, a quien la policía ya busca sin parar, ¿no? Definitivamente. Ahora, Alicia, Fátima, es importante también señalar este lugar, como ven, ya se encuentra clausurado, sí, ¿no? Y nos indican que dentro de este predio se encuentra el dueño del local, ¿no? Que como bien ustedes mencionaban, este local habría sido, pues, tomado por estos delincuentes, uh-huh, por esta banda criminal, desde hace 2 años. Nos cuentan que inicialmente estos delincuentes, pues, habían alquilado el predio, ¿no? Pero hace 2 años dejaron de pagar y han venido coaccionando al dueño de este local, que aprovechó justamente la intervención durante la madrugada, una intervención que se extendió por más de 3 horas debido, pues, a la peligrosidad de esta banda criminal. Ya lo hemos visto en las imágenes exclusivas obtenidas por la unidad de investigación de Latina Noticias, ¿no? Hubo varios disparos al aire. Con mucho cuidado se ha intervenido este predio y el predio contiguo también, a donde huyeron 3 sujetos que ya fueron finalmente detenidos. Entonces, en este predio, pues aprovechando esta intervención, llegó el dueño de este local, ha ingresado, él se encuentra ya adentro y estamos pendientes porque, pues, Fiscalización de la Municipalidad de Independencia haría su ingreso en los próximos minutos para, pues, identificar, intervenir, incautar todo lo que se encuentre en este edificio de 4 pisos que ya vemos en imágenes. Fátima, Alicia. Sí, Leslie, una consulta. ¿Se llega a este local a partir de denuncias de qué naturaleza, en todo caso, o si era, pues, porque están tras los pasos de Wanda y se hallaban indicios de que ella podía haberse encontrado en esta intervención?
Sí, exactamente. Lo segundo, Fátima, inteligencia de la policía ya tenía algunos indicios de que aquí podría haberse encontrado Wanda, ¿no? Como según nos indican también, habría sido guarida de maldito Chris los días previos a que este sea abatido. Y es importante recalcar que dentro de los que se ha hallado al interior de este lugar, pues se han encontrado imágenes impresas de lo que sería el logo de la banda Puros Hermanos Sicarios, que está dedicada a extorsiones y asesinatos en nuestra capital, ¿no? Este logo de las coronas, las tres coronas, muy característico de esta banda, pues estaba impreso en una hojabón. Y no solo eso, también se ha encontrado impreso una especie de dibujo, ¿no? Que también se había hallado en las caserinas de del maldito Chris cuando este fue abatido por la policía. Entonces, son un par de indicios más que nos darían, pues, nos permitiría decir que sí habrían vínculos, ¿no? Entre las personas que han sido detenidas al interior de este predio y evidentemente este criminal abatido por la policía, maldito Chris. Así es. Bueno, Leslie, la información es realmente importante y los resultados del operativo policial también, porque estamos hablando de una veintena, cerca de 20 detenidos, todos dedicados a cometer distintos delitos a través de organizaciones criminales, entre ellas Puro Hermanos Sicarios, ¿no? Que según la información que mantiene la policía, no solamente se dedicarían al sicariato, sino también a la extorsión de comerciantes en Lima Norte. Se dedicarían también a la trata de personas y ahí está justamente el momento en que todos estos son reducidos. En medio del operativo que se dio simultáneo por las casas colindantes y también por el propio local, algunos de estos intentaban escapar por los techos, por otros predios. Tenemos justamente, señor director, las imágenes, por favor, para poder apreciar con claridad cómo intentaban irse y fugar por las zonas colindantes, las zonas posteriores, pero hasta ahí también llegó la policía para reducir a estos detenidos. Ahí vemos las imágenes, la Policía Nacional se encuentra precisamente ya después de haber reducido a estos sujetos. Hablamos de hasta unas tres personas que intentaron huir y que finalmente fueron atrapados por la Policía Nacional. Un primer sujeto que se ve en esta imagen, miembros de la Policía Nacional que se encuentran también protegidos con chalecos, pues, antibalas, porque sabemos que en este tipo de intervenciones se pone también en riesgo su integridad, su vida. Ahí están hasta tres sujetos que se logran ver, adicionalmente el anterior. Son tres los que suben al último piso, esta azotea, ¿no? Del local que finalmente habría sido invadido. Vamos a escuchar. ¿Quién tiene los teléfonos? Yo le veo una peralta. Ya te... ¡Peralta! ¡Burrada! ¡Acá le veo dos teléfonos! Ahí está. Toma, toma otro. El piso no voy a hacer. Bien, son imágenes exclusivas, reiteramos, de Latina Noticias, de la unidad de investigación que acompañó a estos agentes de la policía en horas de la madrugada para poder dar este operativo y lograr estas capturas importantes, porque de todas maneras es un golpe a estas organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, al sicariato. Cristian Cano, nuestro colaborador y además encabezando esta unidad de investigación, ha logrado captar estas imágenes del lado y de la mano de la policía para poder tener todos esta mañana los detalles de cómo se ha dado esta operación policial. Vamos a seguir compartiendo con ustedes estas imágenes de cómo llega incluso los agentes en encubiertos, también con armamento de largo alcance otros, como le decías, Fátima, con chalecos antibalas todos, ingresan por la misma puerta del edificio, pero también otro grupo había ingresado por una vivienda colindante para que ninguno se escape. Entonces, es importante cómo a través del trabajo de inteligencia se ha logrado esta importante detención. Vamos a regresar con Leslie Rosas para que nos pueda comentar también sobre esta acción conjunta con la Municipalidad de Independencia. Leslie, contigo, por favor.
Así es, Fátima. Alicia, nos indican de hecho que ya en los próximos minutos, ¿no?, la Municipalidad de Independencia junto con la policía van a hacer el ingreso a este predio, que como les señalábamos, se encuentra ahí aquí dentro de este predio el dueño del local, ¿no?, que como bien menciona, había estado siendo coaccionado, amenazado por estos criminales durante los últimos 2 años, ¿no? Ellos no le estaban pagando más y utilizaban finalmente su local como una base, un búnker de criminalidad y evidentemente de trata de personas. Entonces nosotros ya estamos a la espera, este lugar ha sido clausurado temporalmente y en unos minutos, en tan solo unos minutos, vamos a ingresar junto con los fiscalizadores de la Municipalidad de Independencia y la policía para ver qué es lo que se halla dentro de este predio en donde se había pues estado manteniendo la criminalidad de este grupo. De acuerdo, Leslie. Gracias por la información. Regresamos contigo. Ingresaremos a este local en Independencia en breve. Y ahora